Cerrar esta obra, que todavía no sé si se me quiebra la voz, no sé si me disculpo o lo digo, porque estuve en enero en Chile, después de no haber ido muchos años, y una compañera y amiga, Nicole Drugy, que ha hecho un archivo más grande de derechos humanos, me dice, tú tienes que venir a verme antes de partir, pero no, si yo voy a estar solo 2 semanas. Vive a 600 kilómetros de donde yo estaba, así que no era cosa de hacerme una tarde para ir en un bus, era cosa de un avión para allá de vuelta. Y lo que ella había hecho, había consignado la historia familiar de la búsqueda de su hermana Jacqueline Drugy. Y en un acto casi político familiar, había invitado gente del mundo de los derechos humanos, y en su casa me lo entrega. Y dice, aquí se va mi hermana, me voy yo, nos vamos. Y así. Y además tiene una bolsa muy linda, que hizo hasta una bolsa con los mismos dibujos, ¿no? Para llevarla y acarrearla. Entonces fue muy emocionante porque Nicole ha luchado de muchas maneras para buscar a su hermana. Primero se fue al exilio, pensó volver a combatir, no volvió de esa forma porque no se podía. Después se fue a París, hizo artilleras en la calle de París, vendió. Después se fue como exiliada a Inglaterra, ha pasado una vida dura, pero siempre buscando. Creó el archivo que se llama Memoria Viva CL, si ustedes lo buscan, es el archivo más grande sobre violación a derechos humanos. Y en esos días que estaba eso construido, yo había llegado a Londres, detienen a Pinochet. Detienen a Pinochet a 6 cuadras de la World Resistors International, donde yo trabajaba, y con Nicole se empieza a crear el movimiento que llamamos el piquete. Y a través del piquete se hicieron más y más acciones, y siempre al centro de eso estaba la búsqueda de verdad y justicia por Jacqueline, que además fue detenida y desaparecida con su marido, estaba embarazada de varios meses, y entonces existe en la familia, existían cartas y poemas hechos hacia ella y de ella, porque hay algunas cartas de ella de poco antes de la desaparición. Queridos papitos, muchos besos y abrazos, Jacqueline, cuando ya estaba clandestina, logrando sacar esos mensajes, y por primera vez van saliendo al público. Entonces, de parte de ella, la generosidad de hacerlo, pero quiso hacerlo distinto que las arpilleras. No porque no supiera hacer arpilleras, sino porque de alguna manera sintió que quería hacerlo de la forma que las esclavas lo habían hecho en Estados Unidos, con claves. Y las claves le permitieron trabajar todas estas formas, que hay que mirarlo con tiempo. Les invito durante estos 6 meses de día a venir a verlo. Y yo puse acá bastante modestamente 2 o 3 cosas sobre Jacqueline. Uno, que es su historia de vida puesta en un libro que se llamó Todas íbamos a ser reinas, que es un poema de Gabriela Beltrán y que recoge las historias de las mujeres chilenas desaparecidas, embarazadas. Que hay una diferencia muy sustancial con la situación de las mujeres argentinas, porque no hay de ningún caso una pista que pasó con los niños. No hay. En Argentina se han recuperado, se supone que los niños fueron asesinados, pero no hay pista, es una intuición que nos parece que como ninguno iba a aparecer, pero bueno, es así. Y en esa búsqueda, ella hoy día en realidad nos dice, Nicole agradece profundamente a quienes se detengan a observar el quilt, contribuyendo así a mantener la memoria de su joven hermana desaparecida. Entonces hay en estas obras, que yo llamo ya de cuarta generación, en el sentido que es casi un trabajo artístico, una elaboración de ese proceso. Ella ha buscado 40 años, hay 40 años de trabajo. No es lo que tú haces en el momento cuando te paras, sino que es con toda la internalización y la vivencia de vivir con eso
desde la mañana hasta la noche. Y nos parecía, cuando hablábamos con Irachi, el aporte de algo un poco diferente, porque siempre pensamos en las comisiones de verdad, que nos van a dar la verdad y un poco de reparación y todo esto, pero no evaluamos mucho qué está pasando con la gente que quedó afectada por todos esos elementos en lo cotidiano. El tejido social, cómo se afectó, no queda. Y quisimos plasmarlo en esta obra que nosotras sabíamos que venían, pero no queríamos adelantar mucho para que fuera una primicia y que estuviera acá. Entonces tienen, incluso desde un punto de vista ortodoxo de curadores, yo no debería poner un juil al lado de la arpillera. Ni debería poner algo del año 2015 junto con algo del año 80. Pero yo creo que la insurrección de las mujeres nos invita a ser insurrectos en la manera de exponer, porque lo que queremos es la comunicación con quien viene, atrevernos a hacer cosas novedosas para ver si nos resulta mejor que las otras que no nos resultaron. Pero yo creo que ese desafío de no repetir, las cosas no son lineales, no es que hoy día hacemos esto, mañana hacemos lo otro y después llegamos a lo otro. Hay que vivir con todos los problemas. Esa ha tenido miles de problemas. Para traerlo, para organizarlo, para trabajar con Nicole, que me dijo, puta, ¿hasta cuándo me joden? No quiero ver más el texto. Y después me dice, oye, mejor lo revisamos, cuando ya estaba por imprimirse. Es el último que llegó hace 2 días, porque de repente la última coma importaba. Hace un mes nada importaba, había que dejarlo salir. Y eso hay que asumirlo, porque el dolor es tan grande que tenemos que alivianar donde podemos alivianar. Entonces, y alivianar siendo parte, no teniendo una visión que alivianamos al otro. En la manera que nos enganchamos con ese otro, nos alivianamos nosotros. Entonces, ese trabajo un poco pesquisarlo.